Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy nos encontramos en Almería. En este caso es algo que me compete directamente como secretaria de la Mujer de CGT y vamos a entregar o hemos entregado el preaviso de la huelga para el 8 de marzo. Este 8 de marzo, tras en asamblea decidirlo de forma unitaria en CGT, decidimos convocar de nuevo una huelga laboral de 24 horas como debe de ser, para que todas las personas de Andalucía que trabajen y quieran hacer huelga el día 8 de marzo estén cubiertas legalmente. Es una huelga que empieza desde las 0 horas a las 24 horas del día 8 de marzo y en esta huelga lo que reivindicamos de nuevo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora son las desigualdades que estamos viviendo las mujeres respecto al hombre. Techos de cristal, desigualdad salarial de una media de un 23%, además de las violencias machistas que todavía se ejercen contra nosotras. El año pasado fueron 83 mujeres las asesinadas en manos de un hombre por el simple hecho de ser mujeres. Este año se nos suma que la pandemia no ha vuelto a los hogares. Quiere decir, éramos cuidadoras, pero ahora la tarea de cuidado se está ejerciendo con un porcentaje muchísimo mayor, haciéndonos presas de los domicilios, que sobre todo las mujeres que están sufriendo violencias machistas o que están siendo maltratadas, se ven forzadas a vivir con su maltratador durante todo el día. Toda esta tarea de cuidados, que no es una tarea remunerada, porque no se debería decir tarea, sino es un trabajo no remunerado, es una de las cosas que también reivindicamos en esta propuesta y en esta huelga. Además de todos los motivos que nos han ido llevando estos años atrás, las leyes políticas que tenemos en este momento no son suficientes para erradicar esta desigualdad que tenemos. Y así se están mostrando los datos económicos y sociales. Todo esto nos lleva a presentar este año, nos toca en Almería, el preaviso de huelga, 24 horas para el 8 de marzo, y estamos con dos compañeras de Almería que nos van a contar en su propia piel cómo se sufren esas desigualdades. Nos vemos en un momento. Hola Isabel. Buenas. Hola, bueno, pues acaba de sellar Sí. el preaviso para la Para huelga la general. huelga. Bueno, pues este año estamos en Almería y bueno, cuéntanos cuál ha sido el proceso. Bueno, pues el proceso es que cada año pues corresponde a una provincia entregar el preaviso de huelga del 8M y en particular Almería este año creemos que con más sentido, ¿no? Porque tenemos una sección sindical, la del Servicio de Ayuda a Domicilio, feminizada y absolutamente precarizada, que creemos, bueno, pues que era necesario no darle visibilidad y que nos acompañasen también en la entrega de este preaviso de huelga para el 8 de marzo. Sí, las desigualdades que se están sufriendo en Almería, pues la verdad que son muy notorias y encima en una empresa que donde es casi todas mujeres, donde están despidiéndolas de forma, vamos, increíble. Sí, la están despidiendo de manera indiscriminada e injusta por razones de persecución sindical, por pertenecer al sindicato CGT o bueno, despidos que se pueden considerar incluso nulos porque se está despidiendo a embarazadas y bueno, incluso sancionando a algunas compañeras por participar en manifestaciones o concentraciones que hemos ido convocando a lo largo de todo este año, ¿no? Todo el año, el curso pasado, ¿no? Y hasta ahora. ¿Piensas que las leyes que tenemos hasta el momento han cambiado o la están protegiendo de verdad? No, yo considero que han cambiado algunas cosas, pero que queda muchísimo por hacer, queda muchísimo camino por recorrer, ¿no? Las políticas siguen siendo discriminatorias, la desigualdad de las mujeres con respecto a los hombres sigue siendo notoria, es necesario que se redacten, ¿no? Nuevas legislaciones que den amparo a las mujeres frente a la violencia machista. O que acaben con la discriminación en el ámbito laboral, social o económico, ¿no? Acabando, por ejemplo, con la brecha salarial o con el acoso laboral y que realmente hagan efectiva la conciliación familiar, ¿no? Que nos permita a las mujeres pues, cuidar de nuestra familia, de nuestros hijos o hijas
y a su vez poder bueno, pues hacer nuestro trabajo, ¿no? Como queremos. Aquí en Almería se está sufriendo un paro que es, vamos, de las provincias que se más está atacando en toda Andalucía. ¿Hay algún motivo? Las mujeres, entiendo, son las que más están sufriendo esta falta de empleo. Sí, por supuesto, ¿no? Yo supongo que sucede en todas las provincias, quizá en Almería pues con una mayor relevancia. Las mujeres pues nos hemos encerrado de nuevo en los hogares a cuidar de los nuestros, también como consecuencia, ¿no?, de esta nueva situación de crisis sanitaria, de pandemia mundial, que ha hecho que las mujeres pues eso, volvamos a las casas e intentemos de nuevo pues hacerlo todo, ¿no?, y conciliar el cuidado incluso con el teletrabajo, ¿no?, que parece que ha venido para quedarse, pero que está provocando situaciones de discriminación y desigualdad dentro de los hogares que son realmente graves. Me gustaría saber, por ejemplo, uno de los motivos que nos llevan a la huelga son las desigualdades salariales y los techos de cristal. En cuanto a los techos de cristal, en esta empresa, por ejemplo, Clece, ¿hay muchas mujeres directivas o son? No, los directivos son hombres. Son hombres. Y después, bueno, lo que es la gestión, ¿no?, de la empresa, a otros niveles, si la llevan mujeres, normalmente son coordinadoras, pero que bueno, pues dan un trato a las trabajadoras realmente masculino, ¿no? Es decir, ponen en funcionamiento, en marcha, ¿no?, realmente actuaciones propiamente machistas, a pesar de ser mujeres, ¿no? Lo que hace que las trabajadoras que cobran sueldos míseros por hora, ¿no?, 5 euros la hora, pues bueno, pues tengan pues situaciones realmente de económicas difíciles, ¿no?, para salir adelante a lo largo de todo el año y bueno, y por supuesto emocionales, ¿no?, que también hay que mencionarlas, ¿no?, estados de ansiedad, de depresión, porque se sienten eso, absolutamente explotadas y lo que piden fundamentalmente es la dignificación, ¿no?, de su trabajo, tan fundamental en estos tiempos en los que las sociedades además somos sociedades envejecidas, ¿no? Y bueno, pues ahí seguimos en la lucha y dándolo todo. Sufriendo todo. Además, sufriendo ataques totalmente patriarcales. Sí. Pues creo que podemos incluso llegar a comentar que en esta empresa Clece la mayoría son inmigrantes. Hay una proporción de las trabajadoras que es inmigrante, bueno, la población en Almería, pues un porcentaje elevado, ¿no?, es de población inmigrante y pensamos que eso también pues agudiza aún más su precarización laboral, ¿no? Y de hecho es una de las peticiones que también hacemos en nuestro preaviso de huelga, ¿no?, que se implementen medidas y políticas que den respuesta, ¿no?, a la problemática de la inmigración y de los refugiados, de las mujeres inmigrantes y refugiadas. Sí, la verdad que esas mujeres inmigrantes y se van sumando con un trabajo precario. Claro. Como vemos, estamos haciendo un preaviso de huelga fundamentado y con un caso tangible totalmente. Absolutamente. Sí, podríamos entrar en debate de otros sectores, ¿no?, como es el sector del manipulado o del campo, ¿no?, de los invernaderos, que también es gravísimo. Situaciones ya de pobreza extrema a las que la administración pues no da ninguna respuesta, ¿no?, y que a las que deberíamos de mirar un poquito más. Bueno, entre violencia de género, violencia patriarcal, desigualdad salarial, techos de cristal, desigualdad. Yo creo que todos los temas que hemos tocado y todos los puntos que son los que nos llevan a la huelga este 8 de marzo, podemos decir que es necesario secundar la huelga, una huelga que además va a cubrir a las trabajadoras durante 24 horas y les va a permitir, ¿no?, pues desde primera hora del día no asistir a su trabajo y poner, bueno, sobre la mesa, ¿no?, esta situación tan injusta, ¿no?, que venimos arrastrando desde decenios las mujeres. Hay que tomar la calle y hay que gritar alto para que se nos escuche, porque como yo suelo decir, la revolución será feminista o no será. Muchas gracias, Isabel. Pues huelga 24 horas, no se nos olvide, 8 de marzo comienza a las 0 horas y termina a las 24 horas de ese mismo día. Todo y toda a la huelga. Y espera, una cosa importante
es que cualquier irregularidad que sufra cualquier trabajadora el día de la huelga podrá ponerse en contacto con CGT, con cualquier provincia de CGT, ¿no? Para buscar, bueno, pues, solución a esa problemática, porque lo que queremos es dar cobertura a todas las trabajadoras de Andalucía. Bien, pues estén disponibles en las redes sociales, en cualquier página web de CGT, los números de teléfono para poner en contacto si tuviera algún tipo de problema. Hola, estamos de nuevo aquí en Almería con una compañera, Ana Paula. Ana Paula, hasta hace poco estaba trabajando en una empresa, ¿cómo se llama la empresa? Empresa Crece. ¿Y qué es lo que te ha sucedido? Cuéntanos un poco. Pues me echaron de la empresa por haber ido de huelga, porque hago parte del sindicato de CGT y el pueblo donde vivo tiene una compañera de trabajo, pero ella es delegada sindical de UGT y ha tomado conmigo porque dice que yo ofendo a las compañeras e informar. Yo hacía los grupos de WhatsApp, ponía mensajes de las cláusulas que tenemos del convenio. Y entonces, para que las compañeras sepan un poquito, porque esa Almería es totalmente olvidada. Imagináis los pueblos que son, ahí tienen un síndrome de señoricas y las mozas, qué impresionante. Y ahí tú tienes que ser sumisa. Ahí cuanto más sumisa, más buena, más calladita, tú tendrás trabajo siempre. Y yo como que no me va eso de ser callada, yo hago mi trabajo bien y no tengo por qué adular a nadie. 5 euros la hora. Y entonces, madre mía. Hace poco, no sé, recordaréis que hicimos un programa especial sobre la huelga que se iba a hacer de las trabajadoras de ayuda a domicilio. Como podéis comprobar, consecuencia de esa huelga que nosotros respaldábamos, tenemos a nuestra compañera Ana Paula, que como represaria a tener un derecho constitucional, un derecho fundamental, el poder acudir a una huelga, siente la represaria y la despiden. Un trabajo que, como estuvimos comentando en otro programa, ha tenido una dedicación muy especial en el tiempo de pandemia. Imaginaros, no tenían ni los recursos para poder tener la protección sanitaria. Ninguno. Yo mismo al principio he comprado de mi bolsillo alcohol gel, he tenido que comprar guantes porque dan los guantes, sí, se lo dan, pero cuando tú lo pones se lo rompe de momento. Tú vas a hacer una limpieza íntima de un usuario y no te puedes usar un guante de clase, tú tienes que usar 3 o 4. Y para estar contaminando la cantidad importante que es, pues lo compraba yo de mi bolsillo. El alcohol gel siempre lo tenía yo, mi dosificador en el bolsillo. Mi mascarilla FFP2, porque los usuarios, la mayoría no se pueden usar mascarilla en su casa, porque son personas mayores, a veces le falta el aire. Entonces yo iba con mi FFP2. Clece nunca le ha dado una FFP2. Una EPI, para nada. A 2 personas, a 3, de todo el Río Nacimiento, le ha dado un cursillo de cómo ponéis acá el EPI. Y nosotros vamos en 4 o 5 casas. Hoy vamos en una. Mañana no se sabe dónde nos vamos a llamar, porque nos llaman a última hora de la tarde o a la última hora de la noche. Tenemos que estar pendientes del teléfono las 24 horas del día porque nos cambian de usuario de una hora a otra. Tenía que hacer ese, tenía que hacer el otro. Un día podemos pasar tranquilamente en 4 o 5 casas. O te coge el autobús o tienes que andar por la calle con lo mismo uniforme. Llega el usuario, tú vas a comprar con lo mismo uniforme. Entro en esta casa y entro en la otra. La fiesta del virus. Es increíble. Antes se ha emocionado la compañera porque habla de su abuelillo y de las personas a las que cuida. La verdad que es una pena porque el vínculo que se crea con estas personas que te despiden por hacer huelga o por cualquier otro motivo, cuando habéis dejado la piel, sistemáticamente dicho, sí, por sacar adelante estos meses que han sido tan duros. Sí, a ver si trabaja con mucho corazón. La verdad que la empresa Clece no ve como números, tanto nosotras como los usuarios mismos. Muchas veces yo he quejado de que un abuelito necesita más atención. Por ejemplo, Clece tiene su obligación de traer una grúa para ayudar, ¿no? Una ayuda técnica, para que podamos nosotros no hacernos tanto daño esquelético y musculoso y de músculo. Y las compañeras están destrozadas, tienen las compañeras la columna malísima, los puños, los tendones, todo destrozado. Pues yo la última vez que he pedido una grúa, y Clece se supone que tiene que traer la usuaria, tardó 7 meses, pero todavía no ha traído la grúa, ¿sabes? Que pasan
Yo muchas veces he comentado que ha tenido una abuelita que tenía escara, que los familiares no le cambiaba de postura ni nada. Le ha comentado a la coordinadora, pues bueno, pues no pasa nada. No pasa nada, porque para ellos es número, nada más que número. Mucho corazón, que finalmente no sirve de nada porque son números. Algo que me gustaría saber es, ¿qué porcentaje de mujeres trabajan en esta empresa? Yo creo que 98% somos mujeres. La mayoría de la mayoría, mujeres. La mayoría son mujeres. Un sector feminizado, un sector precario y encima... Y los pueblos más, porque los pueblos no tienen opción de tener otro tipo de trabajo. Entonces hacen lo que quieren crecer en los pueblos. Las mujeres están sumisas porque como no hay otro tipo de trabajo, pues calladitas estamos y calladitas más bonitas. Yo abrí la boca y mira qué me ha pasado. Me echaron a la calle. Pues con esto, con esta entrevista podemos comprobar cómo las desigualdades siguen. Estamos en el siglo XXI y continuamos teniendo los mismos problemas que hace 2 años cuando se siguió una huelga internacional y seguimos igual o incluso peor, porque con la pandemia más paro, más crisis, más ERTE, más ERE y más personas que vulneran sus derechos fundamentales como la compañera Ana Paula. Ana Paula, muchas gracias, mucha fuerza para seguir. Solo lo pido que haya justicia. Yo de corazón los voy a decir que aquí en Almería no sé si habrá mucha, pero dicen que la esperanza es la última que muere. Pues mucha fuerza para seguir y esperemos que todo salga bien al final y consiga llegar a esos abuelitos y a esas abuelitas que cuidabas, que seguramente mucho, que te estarán echando mucho de menos. Y yo a ellos, mucho, mucho, mucho. Tiene que tener vocación, este trabajo tiene que tener vocación, si no, no... Estamos con la compañera Rosario. Rosario es delegada LORS de la empresa Clece. Hemos estado comentando con una compañera tuya que había sido despedida por haber secundado una huelga, pero hay otros 2 despidos muchísimo más graves. Cuéntanos un poco. Hola, buenos días. Sí, hay otros 2 despidos por esa situación de embarazo. Han sido despedidas, así de claro. Se tratan 2 compañeras, una estando de baja maternal. Ellas te llevaban renovando contrato durante varios años. Así, o sea, es llegar a esta situación, una de baja maternal, no renovarle el contrato, y otra compañera que está de 16 semanas, se hizo daño trabajando, haciendo un esfuerzo, y estaba de baja por accidente laboral. ¿Y cuál es su sorpresa? Que también le dice que no la van a renovar y llevaba varios años trabajando con Clece. Entonces ha sido despedida primero estando de baja laboral y por accidente de trabajo levantando pesos que no tenía que levantar con sus 16 semanas de embarazo, y segundo por su situación de embarazo. ¿Estas compañeras estaban afiliadas a algún sindicato? Sí, estaban afiliadas con nosotras, con la CGT, sí. Vaya. Es curioso que trabajadoras de Clece, de CGT, sí, y embarazadas, y son despedidas simplemente por el hecho de pertenecer a este sindicato. Claro, toman represalias sobre ellas. No quieren que reivindiquemos nada, que todo sea silencio. Y desde que estamos con la CGT estamos poniendo varias denuncias ya por despedir a compañeras injustamente, como el caso de Ana Paula, como ya sabemos todos, y la asociación de Mari Carmen, y ahora, por lo último, echar mujeres embarazadas, que es súper fuerte. Pensamos que las leyes que tenemos pues nos protegen, que no pasa nada, pero se demuestra que no. O sea, tienen la potestad todavía los empresarios de despedir a mujeres embarazadas, y encima que una de las bajas ha sido provocada por hacer un esfuerzo físico una persona que está 16 semanas. Creo que esto es como más alarmante de lo que se puede imaginar cualquier persona. Claro, es súper injusto, porque es que yo la ley no sé por dónde se la pasa, porque sí, mucho Clece, obra social, defiende a las mujeres, y luego ¿dónde está? Cuando está echando a mujeres embarazadas y sobre todo al colectivo de mujeres, es que van en contra nuestra, de las mujeres, sí, mira lo que ha hecho con estas compañeras. Despedirla, vamos, más claro el agua, es que ha sido despedida por su situación de embarazo. Y esta es la situación real con la que estamos viviendo. Bueno, pues como podéis comprobar, hoy, aprovechando que venimos a presentar la huelga general de 24 horas, lo recuerdo de nuevo, para el día 8 de marzo, huelga laboral en toda Andalucía, venimos a presentar un caso práctico de la empresa Clece, que despide por tener un comportamiento machista, patriarcal,
despedir a mujeres embarazadas, creo que es totalmente casi... podemos rozar, bueno, es ilegal totalmente, no tiene calificación. Pero si te defines como una empresa que socialmente apuestas por el trabajo de la mujer, de dar trabajo a personas migrantes, etcétera, no te puedes permitir despedir a una persona por hacer una huelga, por secundarla, y menos aún por despedir a mujeres por estar embarazadas. Claro. Y encima hacerse daño ejerciendo un trabajo que no debería de ejercer. Claro, claro, porque entonces, que de 16 semanas no es para levantar esfuerzos. Es la época que la mujer está más vulnerable, en esos primeros meses de embarazo. Adaptar el puesto de trabajo a la mujer embarazada, que es una de las cosas que también pedimos. Es uno de los motivos que le llevaba a su huelga hace unos meses. Pero como comprobamos, no simplemente no se cumplen, sino que se toman represalias contra ella. Sí. Creo que no hay duda de que los motivos que nos llevan a la huelga son tangibles. Se pueden demostrar en muchas empresas y hoy en Almería lo estamos demostrando. Clece despide a sus trabajadoras embarazadas. Yo creo que el mensaje, todas y todos a la huelga el 8 de marzo, hay que defender a estas personas. Todas para adelante, claro. Nos queda mucho camino por conseguir, pues ya lo has visto. Sí, todo el mundo nos apoya, pero luego la realidad no es así. Despiden a mujeres embarazadas todavía. Pues lo dicho, la verdad que con la carne de gallina, porque no tiene una explicación que puedan despedir a vulnerar de esta forma los derechos de las personas. ¿De qué depende la empresa Clece? Del Ayuntamiento y de la Diputación de Almería. ¿Y habéis puesto en contacto con esta? No hemos puesto en contacto con todo el mundo y no nos recibe nadie. O sea, no tenéis ningún tipo de respuesta de por respuesta, parte de las instituciones nada. Que están dando dinero para pagar a una empresa machista. Dinero público, claro. Y hay que no recibimos nada, respuesta de nada. Con el alcalde, con nada, nada. No nos recibe nadie, no quiere saber nada. Bueno, pues creo que deberíamos de mandar un mensaje, ¿no? Claro que sí. Deberían de estar, pues, por lo menos coordinando o supervisando dónde va su dinero, ¿no? Hombre, es lo importante. Es lo importante que tendrían que estar, por lo menos, recibirnos, preguntarnos y preocuparse que qué se hace con ese dinero público y cómo se trata a este colectivo de trabajadoras. Bueno, pues como siempre, voy a terminar con mi reflexión. Esto es bastante importante y hay que puntualizarlo porque, como sabéis, siempre vuelvo a lo mismo. Nuestro dinero público, dónde se está empleando, en qué empresas se emplean y, como estamos viendo, discriminan a las personas trabajadoras, despiden de una forma violenta porque una mujer embarazada, por el simplemente hecho de ser una mujer que está embarazada, que te despidan. Bueno, no tengo palabras para decirlo. Vuelvo a repetir, estamos aquí en Almería para defender los derechos de las mujeres trabajadoras, tanto en cuidados, las que tienen un contrato laboral como las que no, y su trabajo es meramente de limpieza del hogar, trabajos no retribuidos, trabajos que reivindicamos también este preaviso de huelga, que deberían de ser retribuidos para que todas estas mujeres que no cotizan, que el día de mañana tienen sus pensiones muchísimo más bajas que la del hombre, puedan por fin igualarse a los salarios de los hombres. Hacemos un llamamiento para que el 8M, todas las mujeres trabajadoras, puedan hacer su huelga laboral con el respaldo de CGT de Andalucía y pedimos a todos estos hombres que la acompañan, porque sin ellos esto no podría ser posible, que mientras que ellas salen a la calle, ellas reivindican sus derechos o reivindicamos nuestros derechos, ellos ejerzan la tarea de cuidado para que podamos por fin manifestar de una forma plena todas las desigualdades que estamos sufriendo. Quiero recalcar esta empresa Clece, que por eso es uno de los motivos que venimos a Almería, a que se cuestione y que se piense un poco dónde va todo nuestro dinero público, qué es lo que está haciendo esta empresa, si reflexiona sobre lo que está haciendo, cómo puede tener el derecho a despedir a personas de esta forma. Y bueno, en el corazón dejo también pues el comentario de nuestra compañera que comentaba antes. Ya no es solo la empresa en sí, sino las personas mayores que dejan desamparadas, que tienen un tipo de vínculo emocional que también las dejan de un lado. Pues con todos los motivos que hemos comentado,
techo de cristal, desigualdad salarial, los problemas de violencia de género que estamos ejerciendo y de forma tangible en la empresa que hemos comentado antes, que no creo que se olvide, Clece. Os dejamos en este programa, espero que os guste, y todos y todas a la huelga. Huelga 24 horas, 8 de marzo, nos vemos en las calles.